bebiendo mucho champañán. Bueno, aquí estaba editando esta mañanita temprano y dejé el reguero de ayer. Ah, ¿qué es eso? Pero anyway, vamos a utilizar hoy también. I need to clean up in this show. Pero vamos a preparar para grabar, maquillándome rapidito, súper simple. Go, go, que nos vamos. Ok. Aquí, Jani, rapidito. Me hice la ceja con esto. Esto va a ser bien rápido porque tengo que salir. Tengo que buscarle el nene rapidito. So, ya están casi set. Voy a aplicarme SPF. Bueno, esto es un primer. Es bueno utilizar SPF fuera de primer, pero no tengo. Así que esto es lo que utilizo. Plus, no me saca granito. Voy a coger el corrector de NARS y voy a tapar, pues, quito las manchitas que tengo por ahí. Que literal es casi todo el rostro. A veces se me ve aquí como que una mancha. Si me hubiese aplicado un canto de contorno y es todas las manchas que tengo ahí. Voy a utilizar esto. Bueno, ahí lo cerqué. Yo no aclaro duda. Piensa lo que tú quieres. Que me odie. Que me quiere. Estos tres voy a estar utilizando. Este de contorno, rubor y highlighter. Bueno, a mí se me olvidó poner esta luz. O sale este de corrector. A mí me gustó el polvito de Morphe de ayer. Voy a utilizar el polvito de Juvia's Place y con este esponja para darle un poquito más de cobertura. Bueno, vamos a utilizar el Hoola Beauty. ¿What? Vamos a utilizar el Hoola Bronze de Benefit. Vamos a utilizar el mismo bronce como que de sombrita aquí. Ok, vamos a utilizar esto para sellar el rubor. Me echo un poquito también corrido aquí. Voy a utilizar este mismo iluminador que está ahí. Con la esponjita. En verdad no me importa. Voy a poner también aquí. Un poquito aquí. Vaya, look at this, so cute. Moneyway, vamos a sellar esto. Compré este chiquito para probarlo. Yo lo había probado hace tantos años atrás. Una tapa, dos tapas. Tengo una dona aquí y no me la he comido. Me iba a poner pestañas postizas, pero no. Yo me creo que tengo unas pestañotas increíbles. Esta máscara de Benefit, Run Lash. Una de mis favoritas porque me gusta la brochita chiquitita. Mis pestañas chiquitas. Oh, shoot, mi hijo me está llamando y yo estoy aquí todavía. Hello. You start coming now. Ok, dame unos minutos. Ok, bye. Bueno, para los labios me lo voy a delinear con este delineador que hay que atrás por ahí. Lento los dedos. Y me voy a poner mi gloss. Dejándome la rellene, me la voy a dejar así. Rapidito. Bueno, voy a buscar a mi niño. Mira el nene. Puso la bota lavadita. Por encimita. It's gonna get squished in there. Oh, it's okay. Esto fue rápido. Ya llegué a mi casa y ya me quiero quitar esto. Voy a utilizar esto para remover todo el maquillaje. ¿Y son qué hora es? Ya apenas son las 4. Las 4 y 4. Mi nena se quedó en casa de la amiga. La voy a ir a recoger ya mismo. Voy a utilizar ahora esta desmaquillante de Honest.
me encanta. De mi nena se quedó, fuimos a casa de mi amiga y mi nena se quedó allá. So, ya mismo tengo que ir a recogerla, pero me quiero quitar todo esto ya. Que voy a ir mejorita más tardecito, más de nochecito. Y voy a coger otra toallita para asegurarme. Voy a remover todo. Tengo ganas de irme a hacer una pantalla. Quiero otra. Ese es mi desmaquillante. No, mi desmaquillante es mi limpiador favorito. Me encanta. No me olvido ponerme lo de la cabeza. ¡Ay! Cremita de Good Molecula. La buena molécula. Los ojitos. Esto es algo que implementé a mi rutina de Pharmacy Honeymoon Glow. Yes, alright. No, como que, no sé, no me gusta el olor. Y no le encuentro la gran cosa de tan viral que está excesivo. Mi cremita. Las manitas. Y siempre me he hecho mi Aquaphor en los labios. Algunas noches, cuando no utilizo ese serum, que utilizo mi retinol, utilizo el aceitito este con la vida. Necesita mi cara.